Hola, buenas tardes. Estamos acá. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Un gran gusto estar con vos. Para mí también es una fecha tan, tan importante y tan especial para todos. Les damos las bienvenidas a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos acá en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para festejar nada menos que los 200 años de la UBA, de nuestra querida UBA. Pienso, Luciana, en todas las personas que pasaron por las aulas de la UBA durante estos 200 años, ¿no? En estas 13 facultades que integran el complejo de la UBA, miles de alumnos, miles de alumnas, profesores, premio Nobel, dirigentes, profesionales, presidentes, artistas, miles y miles de hombres y mujeres que de alguna manera marcaron la historia del país, y miles de hombres y mujeres que marcaron también la historia diaria de cada uno de nosotros. Para nosotros dos y para todos los que estamos acá es un verdadero orgullo. Para mí en lo personal es un verdadero orgullo haber sido parte de la UBA. Me siento aún parte de la Universidad de Buenos Aires. Hace un ratito recordábamos con Marcelo todos los cambios que ha habido en estos últimos años. Y yo encontré mi libretita. Cuando en esa libretita no te anotaban la materia, la firma y la nota, después había problemas y dificultades para poder constatarla, pues si se perdía el papel, se perdía todo. Hoy, no, por supuesto, la historia es distinta. No aprobabas. Estamos viviendo un año muy particular, un año de pandemia, un año donde mucha gente que quizás podría estar aquí no está porque lamentablemente falleció por el virus, por el COVID. Por eso, antes que nada, queremos iniciar este acto con un minuto de silencio en honor a todas las víctimas del COVID. Es un día muy especial, no vamos a dejar de repetirlo, hay algo que se siente en el ambiente, son 200 años de la Universidad de Buenos Aires. La UBA es la Universidad de Buenos Aires, pero también es la universidad de miles y de miles de argentinos y argentinas que vienen a estudiar desde todas las provincias, de todas las ciudades, de todos los pueblos. La UBA está en los profesionales, en los investigadores que trabajan a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina y también en los argentinos que trabajan en el resto del mundo y que también hacen quedar y prestigiar aún más la Universidad de Buenos Aires. Por eso los queremos invitar a escuchar con muchísima atención el himno nacional interpretado nada más y nada menos que por Elena Roger y el grupo Scalandrum. Con ellos entonamos el himno nacional.
Qué lujo y qué versión de nuestro himno nacional. Empezamos excelente, con un momento excelente. Muy emotivo. Mientras tanto, por supuesto, se pueden ir sentando. Seguimos celebrando, seguimos festejando estos 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Hay muchas sorpresas por delante. Es un día muy especial por este bicentenario de la Universidad de Buenos Aires y nos espera una noche de muchas más emociones. Así es, y vamos a empezar por una de ellas, ¿no? La Universidad de Buenos Aires se fundó, como ustedes saben, hace 200 años, en este día, ¿no? Con mucha historia. Es por eso que queremos precisamente revivir la historia de la Universidad de Buenos Aires. Nos vamos a ubicar en la puerta de entrada de la Facultad de Ingeniería de la calle Las Heras. Y a partir de ese portal vamos a recordar la historia de la Universidad de Buenos Aires, de la prestigiosa y querida UBA. Thank you.
Impresionante, qué impresionante lindo. Recorrida. Qué lindo ver la historia de la UBA en la fachada de una facultad. Y hay una particularidad porque, por ejemplo, los que estudiamos en sociales hace algunos años en una facultad que ya no funcionaba como facultad ahí en Marcelo T. Vos ahí en Económicas, todavía eso continúa ahí, igual. Todavía está ahí con edificio nuevo encima. Claro, está mejor. Renovado. Nosotros los viejos de sociales añoramos, estudiamos el CBC en Uriburu y ahí en Marcelo T la carrera que después toda la facultad se terminó trasladando a otra zona y está muy, pero muy linda. Hoy nos toca a todos celebrar. Es un día muy, muy especial, muy emotivo también. Pero desde aquel mítico 12 de agosto de 1821, la UBA creó 13 facultades, 6 colegios, 6 hospitales. Cuenta con 22 museos, con la editorial Eudeba, el Centro Cultural Ricardo Rojas, con su campo de deportes en Ciudad Universitaria, tan famoso, por cierto, y mucho, pero mucho más. La UBA está en cada uno de estos edificios, de estos pasillos, de estas aulas. Imagino que todos deben estar recordando algunas conversaciones, momentos en su momento de cursar. Ahí estamos viendo la fachada de las principales, de todas las facultades, ¿eh? De ingeniería, de esta, de derecho, de ciencias sociales. ¿Eh? Está añorada por vos. ¿Qué te recordás de eso? Sí, me hace recordar momentos ya tan lejanos, pero con muchas, muchas vivencias. Pero principalmente el honor, ¿no? El honor y el orgullo de tener una universidad gratuita, una universidad pública que tiene tanto prestigio a nivel internacional. Yo me recuerdo de Ciencias Económicas, la rotonda, las reuniones ahí en la famosa rotonda de Ciencias Económicas. Bueno, estamos viendo arquitectura, ingeniería, odontología, farmacia y bioquímica, filosofía y letras. Ciencias sociales, psicología. Y además que es imponente, ¿eh? Es realmente imponente, ¿no? Ver a todas las facultades juntas. Y también, obviamente, la de medicina, ¿no? Que ya vamos a ver a cada una de las fachadas. Lo de formando futuro, porque la UBA fue formadora de 5 premios Nobel y va a seguir generando y sigue construyendo con una mirada hacia adelante. Así es, ¿eh? Y precisamente venimos de ver los maravillosos edificios de la UBA, pero como vos decís, Luciana, la universidad es sobre todo la gente, ¿eh? Cada una de las personas que hicieron y hacen esta institución, los estudiantes, los profesores, los trabajadores no docentes. La UBA es una comunidad educativa con la Barciló María Arbés. Ahí. Bueno, ¿qué tal? Ahora enseguida viene. No se apuren, no se apuren. En esta fecha además tan, tan emblemática queremos hacerle un reconocimiento especial, muy especial, a los trabajadores no docentes que con su esfuerzo, con su dedicación cumplen tareas esenciales para que la universidad pueda estar en marcha. Y en nombre de todos ellos y de ellas, pedimos un aplauso para los 24 no docentes distinguidos por su trayectoria. Cona Barceló, María Rodríguez, Antonio Benedicto Delgado, Hugo Coronel, Leonardo Gotifredi, Sergio Tupilojón, Oscar Mandebura, Carlos Martín González, Carlos Nefe, Carmen Paese, Ana María Sabatino, Ricardo Aredes, Susana Torres, Olga Zampallo, Luisa Bel Alvarenga, Facundo Weisman, Antonio Audilio González, Sergio Gianni, Ana Ramos, Victorino Vega, Silvia Ponce, Silvia Pereira, Leandro Gijena, Carlos Manuel Díaz. Personalidades destacadas, más allá de las glorias del pasado, la UBA cuenta hoy con personas que siguen escribiendo la historia grande, la historia inmensa que tiene esta universidad. Así es, ¿eh? Y en el marco de esta conmemoración de los 200 años, la Universidad de Buenos Aires va a reconocer a 200 personalidades destacadas en la Argentina. Estas personalidades distinguidas son una pequeña muestra de los miles de docentes, graduados, graduadas, que con su talento, su compromiso y su vocación mantienen el prestigio nacional e internacional de calidad de la Universidad de Buenos Aires.
Cada facultad destacó aquellos, fue una ardua tarea, me cuentan, muy pero muy difícil, aquellos y aquellas que por su especial trayectoria en el campo profesional, en el campo académico, científico, cultural, empresarial y o de gestión, jerarquizan y potencian a la UBA en su bicentenario. Así es, y son 200 nombres, ¿no?, con historias y caminos diversos que en conjunto, el conjunto de todos ustedes, de alguna manera reflejan la pluralidad, la diversidad y la riqueza de nuestra universidad. Para reconocer el valor de estas 200 personalidades destacadas, la universidad les entregó al ingresar aquí a la facultad una medalla personalizada a cada una antes de comenzar esta transmisión. Y también a todos ellos se les obsequió una moneda que es especial, que acuñó la Casa de Moneda, y un sello postal del Correo Argentino, que fueron especialmente elaboradas en conmemoración del bicentenario de la UBA. Así es, y con esta medalla, que ya la tienen, con la moneda, con el sello, vamos a homenajear a las 200 personalidades destacadas de nuestra querida UBA. Tomás Abraham, Mario Ackerman, Beatriz Aguirre Urreta, Diana Eisenson, Norberto Alayón, Héctor Alegría, Aníbal Alonso, Modesto Alonso, Héctor Álvarez Cantoni, Jaime Anaya, Fernando Andrade, Nélida Archenti, Leonor Arfuch, Cristina Arranz, Carlos Arzone, Juan Carlos Bagó, Alberto Edgardo Barbieri, Luis Barcos, Dora Barrancos, Gerardo Bartolomé, Bettina Barrani, Armando Basso, Mabel Basualdo, Diego Beckerman, Jorge Biglieri, Patricia Bonatti, Noemí Bordoni, Luis Braverman, Oscar Bruni, Alberto Jesús Buérez, Alejandro Bulgheroni, Roberto Cabeza, Luis Caffarelli, Pedro Can, Ernesto Calvo, Alicia Camilioni, Ana María Campo, Carlos María Cárcova, Juan Carr, Alberto Ángel Carugati, María Teresa Casparri, Raquel Castronovo, Sebastián Seria, Nélida Cervone, Héctor Chiriquins, Daniel Ciesa, Nora Cortiñas, Marcelo Eduardo Criscuolo, Américo Cristófalo, Enrique Cristofani, Hugo Dagum, Graciela Daleo, Elsa Damonte, Elena de Mateo, Ignacio de Mendiguren, Ramón de Torres, Tomás Alberto del Carril, Alicia Dickenstein, Eduardo Dualde, Berardo Dujovne, Eduardo Natalio Dvorkin, María Teresa Egoscue, Alicia Entel, José Claudio Escribano, Raúl Aníbal Echeverri, Martín Diego Farrell, Alberto Fernández, Héctor Fernández Álvarez, Alicia Fernández Irelli, Roberto Fernández Prini, Pedro Ferraína, José Luis Ferrería, Marcelo Figueiras, Daniel Filmus, Aníbal Franco, Daniel Funes de Rioja, Marcela Gali, Andrea Gamarnik, Jorge Hefner, Ricardo Helpi, Ángela Gentile, Carlos Gustavo Gerskovich, Silvia Gold, Adrián Goldín, Nélida Gómez, Esteban González Vallerga, Horacio González, María de los Ángeles González, Guillermo González Ruiz, Stella González Capa, Agustín Alberto Gordillo, Cecilia Paulina Grossman, Ricardo Alberto Giburg, Silvio Goodkind, Antonio Hall, Rubén Aliu, Daniel Eyman, Elena Hayton de Nolasco, Hugo Hirsch, Tomás Hutchinson, María Elena Itois, Guillermo Jaime Echeverri, Noé Hidrick,
Esteban Jogavi Gampel, Noemí Kaplan, Sergio Kaufman, Axel Kicillof, Hilda Kogan, Alberto Rodolfo Kornblit, Miguel Kosuskok, Miguel Laborde, Roberto Labaña, Adela Leibovich, Manuel Limeres, Andrés López, Ricardo Lorenzetti, Ricardo Machi, Silvia Mañavaca, Facundo Manes, Rafael Manóvil, Flora Manteola, Graciela Mansur, Beatriz Maresca, Liliana Martínez, Alejandro Martínez, Marcelo Melo, Carolina Mera, Marcelo Míguez, Susana Mirazú, Guillermo Moncayo, Graciela Murgade, Jorge Moscato, Rosa Muchnik de Lederkremer, Carlos Mundt, María Catalina Nusiglia, Marta Novik, Martino Esterheld, Tulio Ortiz, Adrián Paenza, Ricardo Palen Acuña, Paula Pareto, José Paruelo, Jorge Pasart, Juana María Pasquini, Juan Pablo Paz, Josefina Pérez, Alejo Pérez Carrera, Adolfo Pérez Esquivel, Estela Teresa Pérez, Silvia Pecio, Mónica Pinto, María Cristina Plenkovich, Fernando Polak, Adriana Puigros, Diana Rabinovich, Gabriel Rabinovich, Víctor Ramos, Hugo Ratier, Juan Carlos Reboreda, Héctor Recalde, Jorge Rendo, Lía Resnick, María Cristina Richoud, José Luis Roses, Horacio Rodríguez Larreta, Pablo Rodríguez, Adolfo Rodríguez A., Eduardo Roldán Schutt, Juan Enrique Romero, Marta Rosen, Carlos Rosenkrantz, Horacio Salomón, Roberto Salvareza, Marcelo Sancinetti, Beatriz Sarlo, Raúl Horacio Saroca, Luis Aroto, Susana Saulquín, Ruth Sautú, Hugo Sigman, Alberto Sileoni, Diego Sinagra, Sara Slapak, Felipe Solá, Justo Solzona, Oscar Steinberg, Graciela Taquini, Analía Vázquez, Carlos Venancio, Carolina Vera, Roberto Bernengo, Mario Weinfeld, Adrián Huertain, Regina Vikinsky, Claudio Yaryur, Víctor Yohai, Eugenio Zaffaroni, Matías Saldarriaga, Oscar José Zenobi, Horacio Sicardi. Bueno, felicitaciones a todos, ¿eh? Te mete un poquito de nervio, ¿no? Frente a tanta gente importante, ¿no? Tanto nombre, tanto apellido que hizo y que sigue haciendo historia y que nosotros además tenemos la posibilidad de compartir con todos ustedes. ¿Están bien? Hay un poquito de frío, pero yo lo veo todos abrigados, ¿no? Está bien, solo está los bien. Que tenemos alguna pollera después. Pero va tomando color. Estamos bien. Va tomando calor. Bueno, estas 200 personalidades son una pequeña muestra de la inmensa cantidad de los graduados y graduados de la UBA. En representación de todos ustedes, de las 200 homenajeados, queremos que suba al escenario a recibir premio, uno de los 5 premios Nobel que tiene la Universidad Pública Gratuita y Masiva. Le pasamos la bienvenida a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, año 1980. Un honor tener a Pérez Esquivel, uno de los luchadores por la paz y contra la dictadura. ¡Qué emoción! Así es. Bueno, nos toca celebrar este bicentenario, esta situación en condiciones muy particulares. Ya lo dijimos al inicio, cuando hicimos el minuto de silencio en honor a las víctimas. Es un año y medio de pandemia. Los profesionales de la salud en este tiempo, de los científicos, muchos de ellos de la Universidad de Buenos Aires, se destacaron por su compromiso, sin duda, y sus investigaciones, ¿no?
con servicios importantes al país. Y la UBA estuvo en todos los contextos en los que vivió la República Argentina, al igual que en este año y medio de pandemia, en estos dos siglos de historia, las y los científicos de la UBA, de todas las áreas, dieron lo mejor de sí para aportar al país lo mejor de la ciencia y de la innovación. Los invito a que viajemos nuevamente a otro edificio de la Universidad de Buenos Aires y nos sumerjamos en la historia científica de la universidad. La ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. Imagen también de la Facultad de Derecho donde estamos celebrando este día tan especial, esta celebración tan especial, y qué imponente es ver a los grandes científicos y científicas de la UBA y algunos de los aportes que la universidad hizo en materia de investigación. ¿Cuántos premios Nobel estarán estudiando hoy en la UBA, no? ¿Cuántos que en un futuro lo vamos a conocer? Así es, ¿eh? ¿Y cuántos estudiantes que están hoy mismo recorriendo sus años de aprendizaje, serán en el futuro los profesionales que, seguro investigadores, los artistas, los dirigentes, que hagan la historia de nuestro país y, por qué no, también en el mundo? Queremos invitar ahora al escenario a Ramiro Fernández Arraf, estudiante de odontología y presidente de la FUBA. Ramiro, te presto el micrófono. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy me toca ser la voz de los y las estudiantes de la UBA, lo cual me pone muy contento y me llena de emoción, sobre todo estando adelante de gente tan importante y por todo lo que implican en la UBA. 200 años, una celebración que nos invita a celebrarlo de manera colectiva. Lo festejamos aquí en Buenos Aires, pero sabemos que participan cientos de personas en toda la Argentina,
y en todo el mundo. La uva es patrimonio de la humanidad. ¿Qué duda puede caber? Una sociedad tan golpeada como la nuestra tiene en la uva una referencia. Una referencia para no bajar los brazos, para sortear las dificultades, donde la masividad no está en contra de la calidad, sino muy por el contrario. La uva está compuesta por miles de personas, de procedencias muy distintas y que pueden pensar diferente, pero que sin embargo han mancomunado su esfuerzo para alcanzar grandes éxitos. Y el éxito cotidiano, brindar una universidad de primer nivel en la Argentina. Y en un contexto tan duro como este de pandemia, me parece muy importante reflexionar de esto y ponernos a pensar en todos los pacientes de COVID que han sido atendidos por profesionales de esta universidad. O quienes fueron inoculadas por vacunas creadas por científicos de la UBA. Si no, miremos al mundo y pensemos en la gente que recibe tratamiento contra el cáncer, gracias a los descubrimientos de los premios Nobel de la universidad, o quienes pueden sobrellevar su vida con enfermedades como la diabetes, gracias a las investigaciones de Bernardo Hussein o Luis Leluar. Y todo esto lo abrazamos la inmensa mayoría de argentinos, que creemos en la democracia como modo de vida, y agradecemos la lucha de Adolfo Pérez Esquivel para ponerle fin a la dictadura. Muchas gracias, Adolfo. Por todo esto estoy seguro que estas celebraciones en la Argentina y en todo el mundo, por nuestros graduados formados en estas aulas, que probablemente recordarán las múltiples cosas a las que les remite la UBA. Esos exámenes que tanto costaron, el día que se recibieron, los amigos que conocieron, las parejas y familias que se formaron, el contacto con ese profesor o profesora que nos iluminó con su sabiduría y nos marcó el camino. Van a recordar eso y van a recordar mucho más. Y sabrán que el esfuerzo valió la pena. Porque tener un título en la UBA te abre puertas en todo el mundo, porque es sinónimo de calidad educativa. Pero quienes nos formamos aquí sabemos que hay algo más, que no es simplemente adquirir las habilidades y conocimientos de una profesión. Hay algo más íntegro, algo más profundo. Es pasar a formar parte de su historia y dejar una marca en esa historia. Por eso no nos sorprendió cuando desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, a principios de pandemia, convocamos un voluntariado, los cientos de miles de chicas y chicos que se anotaron y que están desde el comienzo colaborando en los centros de vacunación, en los centros de testeos, realizando atención odontológica a quienes lo necesiten, o repartiendo un plato de comida para los que están en situación de calle. Porque en definitiva, eso somos. Somos los premios Nobel, somos los rankings internacionales, somos la universidad de los científicos, somos estudiantes comprometidos con cambiar y transformar la realidad de nuestra universidad. Pero además, la UBA te prepara con un imperativo ético en tu rol como profesional. Y humildemente pienso que es una de las banderas más históricas del reformismo. La excelencia académica viene junto a un fuerte compromiso social. Y yo creo que ese es nuestro legado. Porque si hay algo que aprendimos en estas aulas, en estos pasillos, es que no importa que el ser trascienda, sino lo importante es hacer cosas que trasciendan. Feliz Bicentenario, Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Acomodo el micrófono. Sos grande, Ramiro, ¿eh? Además, sos corpulento. Bueno, muchas gracias. Hoy hablamos de cómo son estos 200 años, ¿no?, de la historia de la universidad y que se ha cruzado con el destino del país, obviamente, casi en simultáneo. Pero lo cierto es que la UBA es también las pequeñas historias, ¿no?, las que cada uno de los que han pasado por estas aulas tienen, las que queremos también
son las pequeñas historias de los estudiantes, los profesores que hacen de la enseñanza una pasión, ¿no? Y todos los trabajadores que sienten a la UBA como algo propio y permiten que estas aulas se abran todos los días. Todos ellos y todas ellas también son personalidades destacadísimas de la universidad, pública, gratuita, de calidad y masiva. Y por eso hay que seguir construyéndolo y se merecen nuestro homenaje. Les pido un fuerte aplauso para todos ellos. Thank you.
Impresionante, impresionante, Luciana. Qué lindo, qué imponente. Ahí está, la cultura argentina, los artistas argentinos. Bueno, y vamos a seguir con este acto, esta conmemoración de los 200 años nada menos que de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Hay muchas emociones, es un momento ahora de discursos. Llegó el momento de cederle la palabra a Alberto Barbieri, que es graduado, profesor y rector de la Universidad de Buenos Aires. Barbieri. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y todas. Señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Señor Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Señor Jefe de Gabinete, Santiago Canfiero. Señor Ministro de Educación, Nicolás Trotta. Señor Ministro de Interior, Eduardo de Pedro. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosenkranz. Señor Ministro de Ciencia y Técnica, Roberto Salvareza. Señor Secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic. Señor Presidente del CIN, Rodolfo Tecchi, y en tu nombre a todos los queridos y queridas rectoras y rectores del Sistema Universitario Nacional, que hoy nos mandaron todos ellos felicidades, saludos, y que por la pandemia no pueden estar acá presentes, pero sabemos que lo tenemos en el corazón y nos están siguiendo en forma virtual. Señores vicerrector de la universidad, decanos, decanas, presidente de la Federación Universitaria Argentina, señores secretarios generales de APUBA y de ADUBA, docentes, graduados, graduadas, que han sido reconocidos por su trayectoria, queridos estudiantes, docentes, graduados, graduadas, investigadores, investigadoras, compañeros y compañeras no docentes, señoras y señores. Estamos en una fecha muy especial. Un día como hoy, hace 200 años, el presbítero Antonio Sanz, primer rector de la Universidad de Buenos Aires, entregaba en la iglesia de San Ignacio, en la hoy Manzana de las Luces, contiguo al Colegio Nacional de Buenos Aires, el acta de fundación al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y a su ministro de Gobierno, Bernardino de Rivadavia, iniciando de esa manera el camino de nuestra universidad, la historia de nuestra universidad, y poniendo en práctica lo que era ya una idea de nuestros próceres de mayo, que era de crear una universidad innovadora con las nuevas ideas que ya circulaban tanto en la ciencia como en lo social en Europa y que forjaran a las generaciones futuras que necesitaba nuestra patria. Y es desde ese momento que los caminos de la UBA y de nuestro país comenzaron a ser entrelazados y en forma continua. Cada vez que a nuestro país le fue bien, a nuestra universidad le fue bien. Cada vez que a nuestro país le fue mal, a la UBA también le fue mal. Por eso, con sus luces y con sus sombras, fuimos mancomunadamente caminando con la historia de nuestro pueblo. Y hoy es bueno hacer un balance, un repaso de esas luces y esas sombras. Entre las luces, claramente, la primera parte de nuestra historia, en el primer centenario, en donde veíamos en nuestros pasillos, en nuestras aulas, cómo se formaron los principales mentes de la generación del 80. Luego llegó 1918 y abrazamos instantáneamente la reforma universitaria de la misma manera que nuestra Universidad Hermana de Córdoba, epicentro de la lucha del reformismo. Y esta reforma nos trajo valores a toda la Universidad Argentina y a la UBA en particular, que tienen que ver con la autonomía, con el cogobierno, con la libertad de cátedra, con la periodicidad de los cargos docentes, entre otros. Y a partir de ahí llegamos al 49, con el decreto ley de suspensión de los aranceles universitarios, comúnmente llamado gratuidad de la enseñanza, pero con un hecho significativo que yo siempre remarco. Todos los ministros que firmaron ese decreto y acompañaron a la firma al presidente Perón eran graduados y muchos de ellos docentes de nuestra universidad. Y pusieron en práctica de esa manera
una política de movilidad social ascendente única que permitió que miles de hijos de trabajadores pudieran ingresar a la universidad y completar sus estudios universitarios, y haciendo que esa política se permanezca en el tiempo y sea un patrimonio colectivo de todo el pueblo argentino. Y así, en este derroteo de luces, llegamos al 83, con la vuelta a la democracia, con lo que fue ese momento esperanzador de nuestro pueblo. Y fue el gobierno del doctor Alfonsín que implementó otro de los signos característicos de la Universidad de Buenos Aires y de todo nuestro sistema universitario, que es el ingreso restricto. Pero en este camino de luces también hubo momentos oscuros. Y todos estos momentos oscuros en general se relacionaron cada vez que se cortaba el orden democrático o el orden institucional. Las dictaduras se ensañaban con más fuerza contra la universidad y sobre todo con la Universidad de Buenos Aires. Y para marcar algunos de esos tristes momentos podemos señalar 1966, por todos conocidos, la noche de los bastones largos, en donde se suprime la autonomía universitaria, se expulsa a los golpes a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores, a los graduados, a las graduadas, a los no docentes, y se interrumpe un ciclo que considerado de oro en el desarrollo científico de nuestro país, que hizo que miles de docentes renunciaran y muchos de ellos se exiliaran. Algunos volvieron y otros recién lo hicieron en democracia. Pero ese fue solo el preludio de la noche más oscura, la dictadura del 76 al 83, con los miles de muertos y desaparecidos, muchos de ellos estudiantes, docentes, investigadores, graduados, graduadas y no docentes de nuestra universidad, que llevamos vivos en nuestros recuerdos, en nuestros corazones, y que, como dice nuestro querido premio Nobel Adolfo Pérez Esquimel, esa memoria ilumina el presente. Pero todo el pueblo argentino y la universidad como parte de él pudo sobreponerse a los malos momentos. Y ya en democracia plena, en libertad, volvimos a poner en práctica nuestros valores fundamentales y volvimos a crecer. Y es por eso que hoy, en esta fecha tan importante, queremos reafirmar nuestros conceptos y nuestros principios básicos. Consideramos a la educación y a la educación universitaria como un derecho humano, como un bien público y social y como un deber indelegable del Estado. Y es en ese contexto que afirmamos nuestros principios de universidad pública, autónoma, gratuita, cogobernada, laica, plural, de calidad, generadora del conocimiento, inclusiva, de cara a las necesidades de nuestro pueblo y sobre todo defensora de los derechos humanos y de los valores democráticos. Universidad que ha visto que en sus aulas se han formado miles de hombres y mujeres con gran trascendencia en las ciencias, en las diferentes profesiones, muchos con gran renombre a nivel cultural, profesional, académico, científico, político, entre ellos varios premios Nobel y 18 presidentes argentinos, el último de los cuales, el doctor Alberto Fernández, tenemos el honor que hoy presida este acto. Y que se ve fielmente representado en esta pequeña muestra de 200 personalidades que con mucho esfuerzo hemos elegido para distinguir en ella la pluralidad y la calidad del mosaico que corresponde a nuestra diversidad de comunidad universitaria. Universidad que brinda los mejores conocimientos científicos, académicos, profesionales o técnicos, pero que sobre todas las cosas forma profesionales con espíritu y pensamiento crítico. Universidad que necesariamente está mirando las necesidades de su pueblo. Y en ese sentido, siempre hago una reflexión. No encuentro ningún
ejemplo de desarrollo sostenido en el tiempo, en ningún país, en ningún lugar de la Tierra, en donde la universidad no haya sido un elemento central del mismo. Y es por eso que hoy, a 200 años de nuestra fundación, vengo a proponerles que, basados en nuestro pasado virtuoso, apalancados en este presente vigoroso, construyamos entre todos una sociedad cada vez más justa e inclusiva, y haciendo realidad el sueño de todo el pueblo argentino. Hicimos 200 años de historia, sigamos haciendo 200 años y formando el futuro que nuestro país necesita. Feliz bicentenario a todos y todas, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Barbieri. Construyendo futuro, la UBA construye futuro. Y como dijo el rector, 18 jefes de Estado salieron de los pasillos de la Universidad de Buenos Aires. Recién mencionaba justamente Barbieri al presidente actual, Alberto Fernández, que sin ir más lejos es graduado, es profesor de esta casa, de la Facultad de Derecho. Creo que ayer, de hecho, dio una de las clases que siempre lo tienen presente, porque pese a ser presidente, no dejó de ejercer su función, su pasión también de ser docente de la UBA. Las palabras, lo escuchamos, presidente. Muchas gracias, Luciana. Gracias a todos y todas por estar aquí. La verdad es que hoy tenemos todos los que estamos aquí algo en común, que es nuestra condición de exalumnos de la Universidad de Buenos Aires. Otros también tenemos la condición de ser profesores de estas casas. Yo entré a esta facultad cuando tenía 17 años, vine a inscribirme, y entré por esas galerías hermosas que nunca voy a olvidar lo que vi hoy. Entre esas columnas, ese espectáculo único de danza, donde todo lo monumental de la arquitectura se llenó de arte. Entré allí para inscribirme en mi carrera de abogacía, ya antes, por esta misma facultad, cuando esta facultad estaba en Las Heras y Pueyrredón, donde estaba ahí la Facultad de Ingeniería. Allí estudió mi padre, allí mi padre se graduó de abogado, pero era la misma Universidad de Buenos Aires. Y antes que yo llegó mi hermana por esa misma puerta y se graduó de abogada en esta misma casa. Y tengo un hermano menor, Alberto, licenciado en Administración, que se graduó en tu facultad. Toda mi vida está cruzada por la historia de la Universidad de Buenos Aires, que es un lugar magnífico, magnífico, donde uno puede encontrar respeto en la diversidad, la pluralidad en grado extremo, donde uno puede aprender, puede encontrar mecanismos de desarrollo, y que es una prueba ejemplar de cómo se puede construir una sociedad con una escala social ascendente. La verdad es que la historia de la educación en Argentina debe llenarnos de orgullo, no solo por lo universitario, el trabajo enorme que hicieron personas como Sarmiento o Alberdi en favor de la educación pública es algo que definitivamente tenemos que rescatar en nuestra memoria. Definitivamente. Pensar la educación como un bien público es algo que nos ha distinguido en el mundo entero. Pensar en la educación como un servicio público dado por el Estado es algo que nos ha hecho especiales en América Latina antes que ningún otro continente. Ahora, la universidad también acompañó esos pasos. Allá en Córdoba, en el 1918, tuve la suerte de estar en esa universidad cuando estaba en campaña, me acuerdo. Y allí el rector me invitó a participar de un encuentro en el mismo salón
donde nació la reforma universitaria del 18, donde colgaban las banderas moradas que dieron lugar después, origen a la franja morada, que durante tantos años hasta hoy estuvo presente entre los estudiantes de todas las universidades públicas. Y allí se plasmó la idea de una universidad con libertad de cátedra, con renovación de profesores, con pluralidad de ideas, obviamente. Ese fue un derrotero que marcó a la Universidad Argentina de un modo categórico. Porque todas las universidades que después sobrevinieron sí tuvieron ese modelo de pluralidad y de respeto en la diversidad que la reforma del 18 implementó entre nosotros. Pero la universidad no hubiera sido lo que objetivamente es y fue si en el año 49 no hubiera logrado su gratuidad. La gratuidad fue un dato central para el conocimiento y para el desarrollo del conocimiento argentino, porque permitió que los hijos de los obreros pudieran estudiar. Eso permitió. Permitió que acá accedieran todos y que no haya una condición económica que limite la posibilidad de estudiar y aumentar nuestro conocimiento. Cuando yo entré en la facultad, la dictadura gobernaba y yo tuve que dar examen de ingreso para entrar. Y después vino Raúl Alfonsín y eliminó el ingreso e hizo irrestricto el ingreso a la universidad. Y así se amplió el espacio de libertad para poder acceder al estudio universitario. Miren cuántas cosas que tenemos nosotros para estar orgullosos de lo que fuimos capaces de hacer. Yo veo muchas caras de diverso que vienen de diferentes ciencias, de diferentes materias del conocimiento. La veo a la querida Mónica, gran decana de nuestra facultad. Lo veo a Adriana allá. Lo veo a Ricardo y lo veo a Elena, miembros del Tribunal Superior de nuestra patria. Veo a mis ministros, lo veo al gobernador de Buenos Aires, que salió de tu facultad también. Y lo veo a Horacio, también otro egresado de la facultad. Lo veo al doctor Pedro Kahn, que es un orgullo para la ciencia argentina, que me ayudó en el momento más difícil de mi vida, ayudándome a entender lo que no entendía. Todo esto lo dio la Universidad de Buenos Aires. Todo esto. Y mucho más. De un hombre inmenso, de la talla de Adolfo Pérez Esquivel. Qué alegría que tengamos entre nosotros a un premio Nobel, uno de los 5 que tuvo la Argentina. Definitivamente la universidad nos marca a nosotros, en la Universidad de Buenos Aires nos marca de un modo singular y esto es indudable. Todos tenemos ese común denominador de ser egresados de la UBA. Otros, que también muchas veces egresan de la UBA, tienen como Axel o como Guado otro común denominador, que lo tenía mi padre. Mi padre, que nació en 1917 y a los 12 años se vino a Buenos Aires desde La Rioja, se vino a estudiar al Colegio Nacional de Buenos Aires y estaba orgulloso de haber egresado del colegio. Ahí tengo 3 al hilo, Axel, Felipe y Guado, todos egresados del Buenos Aires, Julio. Esa sensación de pertenencia que da el haber salido del Buenos Aires, yo no salí del Buenos Aires, pero sí salí de esta universidad, como todos los que acabo de nombrar. Y la verdad es que hoy tengo un extraño privilegio, que en verdad es inmerecido, créanmelo, que es poder
cerrar este acto de 200 años de vida de la universidad que más amo, a la que todo le debo. Aquí me hice de amigos, construí afectos, aquí conocí, aquí aprendí. Aquí tuve a mis mentores, al Bebe Rigui, siempre vivo en mi espíritu, siempre vivo en mi alma, siempre vivo en mi cabeza. Aquí me eduqué leyéndolo a Zaffaroni, leyéndolo a Enrique Vasigalupo, leyéndolo a Julio Mayer. Aquí me eduqué aprendiendo de Vidar Campos. Toda mi vida estaré agradecido a lo que esta universidad me ha dado. Toda la vida. Porque si algo soy, en gran medida se lo debo a esta universidad. Por eso muchas veces, cuando me dicen, pero sos presidente, ¿cómo seguís dando clases? No me van a alcanzar los días de mi vida para darle gracias a esta facultad y a esta universidad. Y mi modo de retribuirlo es de ese modo, transmitiéndole a otros lo que otros me enseñaron, recordando siempre que somos una sociedad distinta, donde todos podemos crecer en la pluralidad y en la diversidad y en el respeto, porque la educación pública existe y porque alguien, en nuestro caso, hace 200 años fundó nuestra querida Universidad Nacional de Buenos Aires. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, señor presidente. Y ahora sí, en el cierre de esta noche única, especial, vamos a escuchar a una de las grandes artistas de Argentina, Elena Roger, una artista enorme, local, internacional, para disfrutar de su voz y de su música. Renacer en Buenos Aires, en otra tarde de junio, con esas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, será el año 3001, y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos, con mi modesto equipaje llegaré del más allá. Y arrodillado en mi río de la plata, lindo y sucio, me amasaré un incansable corazón de barro y sal. Y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos, mis inmortales compinches gritándome, ¡fuerza, che! ¡Nacé! Seguirte el poema que a medio hacer me quedó. Renaceré de las frutas de un mercado con labura y de la mugre serena de un romántico café y un sideral subterráneo, Plaza de Mayo, Saturno, y
y de la bronca de obreros por el sur renaceré. Pero verás que renazco y será el año 3001, y entre muchachas y chicos que no han sido y que serán, bendeciremos la tierra, tierra nuestra, y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar. Muchas gracias. Gracias por estar esta noche tan linda. Está Landrum. Y ahora sí, ahora... Cuánta emoción. Qué voz, Elena, con toda la banda ahí. Para darle un cierre único. Así a este es, evento ¿eh? Tan importante. Y para damos todos, por terminado, entonces. Sí, señor, la celebración, exactamente. ¿Deseando qué? No, lo cierto es que para todos y para todas es una noche muy importante.
Y feliz cumple, uva querida. Felicidades, por 200 años más. Felicidades, Universidad de Buenos Aires. Ahora hago un pedido tipo ceremonial, pero principalmente para que todo sea en orden, prolijamente, como corresponde, para respetar los protocolos, para organizar la salida.